bienvenidas a mi canal Roxy Tejidos y Manualidades. Este tutorial es juego del gorro en punto espina de pez del video anterior. Téjelo en los colores que más quieras. Si eres nueva en el canal, suscríbete y presiona la campanita de notificación para que YouTube te avise cada vez que suba video nuevo. Si ya estás suscrita al canal, comparte para que nuestra comunidad siga creciendo. Si te gustó ese video, deja un comentario y tu like. Y ahora vamos a pasar con los materiales. Materiales: lana tricolor, estoy usando 100 gramos, crochet de 5 milímetros, una aguja lanera y una tijera. Comencemos. Voy a iniciar haciendo un punto mágico. Ingreso el crochet y saco. Voy a levantar 35 cadenas. 1, 2, 3. Luego de las 35 cadenas, levanto una cadenita adicional. Voy a ingresar el crochet en el segundo punto. Primero, segundo, ingreso y hago un punto bajo. Voy al punto de lado, voy a hacer otro punto bajo y así un punto bajo por cada punto. Termino esta fila, ya nos encontramos. Ya tengo tejido los puntos bajos. Ahora, para hacer el punto espina de pez, levanto dos cadenas. 1, 2. Volteo el tejido, hago una lazada, paso al segundo punto, ingreso el crochet, saco. Y voy a pasar esta primera argollita por debajo de la segunda. Así. Hago una lazada nuevamente y paso todo. Nuevamente lazada, voy al punto de al lado, ingreso el crochet, saco, paso la primera argollita por debajo de la segunda, lazada y paso todo. Así va quedando el punto espina de pez. Es un punto muy bonito, se puede tejer gorros, cuellos, mantas. Es un punto tupido y con un adecuado grosor de lana nos dará mucho abrigo en el invierno. Termino esta fila y nos encontramos más adelante. Ya terminé esta fila. Ahora para la siguiente levanto 1, 2 cadenitas, volteo el tejido. Hago una lazada, paso este primer punto, en el segundo punto introduzco el crochet, saco, la primera argollita la paso por la segunda, hago una lazada nuevamente y paso todo. Así voy a ir tejiendo todas las filas hasta alcanzar los 60 centímetros. Nos encontramos más adelante. Este es mi avance, el punto es muy bonito, si eres principiante, no tendrás inconveniente en tejerlo. Ya está terminado el cuello, esto es todo lo que he tejido. Para tejer este cuello utilicé 100 gramos de lana de un grosor de 3 milímetros con crochet de 5. Pueden tejerlo también con crochet de 4 o 4.5 milímetros si desean un punto más tupido. Teniendo el tejido doblado a la mitad, mediré el largo y alto. Aquí tiene doblado por mitad 32 centímetros, como está doble por 2, tiene un largo de 64 centímetros.
y de alto tiene 24. Según el grosor de la lana, el número de crochet y la tensión que le pongas al tejer, dependerá del número de cadenetas que tengas que hacer. La medida estándar en promedio es de 60 centímetros de largo por 22 a 25 centímetros de alto. También dependerá de qué tan alto o más bajo desees el cuello. Bien, para cerrar ya tengo el tejido por el revés. Voy uniendo los puntos de cada extremo. Voy a pasar. Voy a cerrar el tejido con punto deslizado. Paso por aquí y paso. Voy al otro lado. Paso, paso. Voy al punto de al lado. Paso. Al punto de al lado, otro punto deslizado. Ya terminé. Luego de cortar la hebra, la voy a pasar por el punto. Voy a terminar haciendo un nudo doble entre ambas hebras para luego proceder a esconderlas. Entonces miren, así me está quedando el punto y por atrás se ve, por adelante se ve así. Así se ve la unión. Este es otro ejemplo de cómo queda el cuello y el gorro con lana matizada, para que puedas variar y salgas del clásico tono gris, que está bien usarlo, pero tienes una gama amplia de colores. Solo tienes que atreverte y combinarlo con tu outfit. Apoya este video si te gustó para que nuestra comunidad siga creciendo. Nos encontramos próximamente. ¡Chao!